La Dirección de Atención Integral a Víctimas del Departamento de Cundinamarca convocó a las diferentes entidades que hacen parte del SNARIF para darle reapertura al CRAP del municipio de Biotat para atender a nuestras víctimas del conflicto armado, no solamente del municipio, sino de toda la región. La Defensoría del Pueblo inicia hoy una mesa técnica interinstitucional de verificación sobre el funcionamiento efectivo de los centros de atención a víctimas en el departamento de Cundinamarca. Hoy desde el municipio de Biobetá, junto con la Gobernación de Cundinamarca, la Dirección de Víctimas, la Unidad de Víctimas, también hace parte de este escenario, Personería Municipal, Alcaldía también del municipio de Biobetá, hemos podido verificar el funcionamiento del centro de atención. Estamos iniciando un proceso de verificación porque en este momento el centro no se encuentra habilitado, ya que está siendo sujeto de verificación y organización por parte de la inmobiliaria de Cundinamarca. Es importante que las víctimas del departamento tengan escenarios propicios y que no los revictimicemos frente a la atención de sus necesidades específicas. Para el mes de marzo tenemos que adelantar todo el tema de protocolo de bioseguridad, adecuar los espacios para brindar la garantía de atención a nuestras víctimas de no solamente el municipio de Biobetá, sino de la región del Tequendama.